Bueno, estamos al aire. Bienvenidos a un nuevo episodio de 31 Minutos, el noticiero más mejor de la televisión. En el día de hoy veremos una serie de interesantes noticias de carácter noticioso, las cuales... ¿Pero qué pasa? ¡Terrícolas! Habla el embajador del planeta Siluris. Hace unos meses luz, hemos sido gravemente ofendidos por su estúpido líder. Por lo tanto, exigimos la entrega inmediata de ese líder para darle una lección. O de lo contrario, destruiremos su planeta. ¡Pero eso es terrible! ¡Claro que es terrible! ¡Es una noticia de verdad! ¡Nunca me había tocado una noticia de verdad! ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¡Deberían pagarme más por hacer esto! No seas idiota, Tulio. Oh. Lo terrible es que van a destruir el mundo. ¡Ah, bueno! ¡Eso también! Permiso. Mejor me voy a hacer mis maletas para ir a la luna. ¡Espérame, Juan Carlos! ¡Yo también me voy! Pero, Tulio, tu misión como periodista es tranquilizar a la población. ¿En serio? Está bien. Calma, ciudadanos. Estos son los titulares de las noticias que probablemente nunca veremos porque la Tierra será destruida. ¿Lo hice mal? ¡Pésimo! En el programa de hoy veremos... Un cassette en apuros es ayudado por los chicos de Rescate Cassette. Juan Carlos Bodoque lo da todo por un huemul. Y un nuevo tema que desesperará a los padres llega al ranking top, top, top. Bien, y seguimos con las alegres noticias de hoy. Juanín, ¿qué te pasa? Pero Tulio, ¿cómo no te acuerdas? El embajador del planeta Siluris amenazó con destruir la Tierra hace menos de un minuto. Oh, es verdad. Lo recuerdo muy bien. ¡Tulio! ¡Esto es en serio! Los siluros alegan que fueron ofendidos por nuestro supuesto líder. ¿Pero quién será ese líder irresponsable? ¡Por su culpa nos van a hacer picadillo! ¡Eres tú, Tulio! ¿Yo? Sí, ¿no lo recuerdas? Hace algunos programas atrás confundiste al embajador Silurio con el peligroso imitador Lulo Serrucho. Lo recuerdo muy bien. ¡No! ¡Eso no! ¡Esto fue lo que pasó! ¡Uy, qué miedo! ¡Socorro! ¡Van a venir los Siluris con su pistolis! ¡Terrícola burlarse de Siluris! ¡Sí! ¡Y también tirarle pastelazo en la cara! ¿Viste? Tú eres el supuesto líder que causó todo esto. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? ¡Sí! ¡Que los Silurios me consideran un líder! ¡Soy realmente importante! ¡Qué maravilla! ¡Pero Tulio! ¡Eso significa que te quieren... ¡exterminar! ¿Exterminar? Mejor vayamos a una nota de un cassette en problemas. ¡Tulio! ¡Tulio! ¡Reacciona! Era un día muy ocupado en mi ocupada vida. ¡Mamma mía, mamma mía! ¡Mamma mía, let me go! Cuando menos me lo esperaba, algo horrible ocurrió. Mi cassette favorito se había trabado, tal vez para siempre. ¡Es la señal de emergencia! ¡Vamos, muchachos! ¡Uno de los nuestros está en problemas! ¡Sí! ¡Vamos en su ayuda! Rescate Cassette, un grupo de cassettes entrenados en las más diversas formas de rescate de cassettes. Si tú eres un cassette, no estás solo. ¿Por qué? ¡Es mi único cassette y me tiene que pasar esto a mí! ¡Ayuda, señor! ¡Sáqueme de aquí, por favor! Tranquilo, yo te voy a ayudar. Todos los intentos para salvar a mi querido cassette resultaron en vano. ¡Apúrese! Hacía falta ayuda de profesionales. Este es un trabajo para nosotros. ¡A un lado! ¡Ayuda, señor! ¡Ayuda! Tranquilo, muchacho. Ya te vamos a sacar. ¡Apúrense! ¡Estoy todo enredado! ¡Aguanta! ¡Ya falta poco! ¡Gracias, amigos de Rescate Cassette! Si no fuera por ustedes, este hubiera sido el fin. Sí. Gracias, camaradas. Este es mi cassette favorito y no sé qué haría sin él. ¿Y tú quién eres? Soy Wally Polo, el personaje favorito de los niños de 31 minutos y estoy listo para volver a la ruta. ¿Cierto, compañero? ¡Cierto, Wally Polo! ¡Y ahora, a rodar! ¡Sí, a rodar! I want to break free. I want to break free. I want to
Juanín, yo no puedo ser el culpable de que los silurios odien a la Tierra. Pero Tulio, tú le tiraste un pastel en la cara a su embajador. Ay, qué tarado eres, Juanín. Nadie destruye un planeta por un inofensivo pastelazo en la cara. ¿Qué pasa? Por si quedan dudas, cuando decíamos que queríamos a su líder, nos referíamos a Tulio Triviño. Él nos ofendió. ¿Viste, Tulio? ¡Ay! Pero no hay de qué preocuparse. Siluris es un planeta muy lejano. ¿Qué nos pueden hacer desde tan lejos? Oh, tienes razón, Tulio. ¡Qué miedo, qué miedo! Mejor sigamos con las noticias. Jackson Aceituno nos tiene un completo informe sobre el planeta Siluris y su increíble inmenso poderío militar. Vamos a verla. Eso, déjenlas al fondo. Eso también. Tulio, lo que hasta hace poco era solo un rumor, ahora es un hecho. La embajada de Siluris ha abandonado el planeta Tierra. Y con este acto se han cortado las relaciones entre los dos planetas. A miles de años luz de la Tierra está Siluris, planeta de despiadados guerreros, cuna de destructores de universos. Siluris cuenta con un armamento tan sofisticado y letal que si quisieran podrían destruir la Tierra, la Luna, Júpiter, los otros planetas y el Sol sin ningún problema, como les diría el mismísimo embajador Silurio. Y nuestra venganza será terrible si no nos entregan a Tulio Triviño, el enemigo más grande del planeta Siluris. Tulio Triviño es en este momento la persona más odiada en Siluris. Hay clubes, camisetas e incluso películas anti-Tulio. ¿Pero quiénes son realmente los silurios? Para saberlo, me encuentro con Soliak Tergon, un silurio que vive en la Tierra. Soliak Tergon vive en la Tierra hace varios años. Está casado con una terrícola y trabaja enseñando silurio en el Instituto de Habla Siluria. Oblongo. Oblongo. Kutani. Kutani. Balabimba. 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 Y aunque ama a su esposa y a todos los terrícolas, odia a Tulio Triviño. Odio a Tulio Triviño, Oblongo, Kutani, Maladonga. Desde mi refugio anticatástrofes extraterrestres, soy Jackson Aceituno. Adelante, estudios. Linga lemba, longa lenga, Tulio Triviño, langa lango. Bueno, ya. Siluris no es tan indefenso y tienen grandes armas y me odian solo a mí y a nadie más que a mí en toda la Tierra, pero eso no significa que nos vamos a rendir. ¿Por qué me miran así? Pero tío Tulio, tienes que rendirte a los silurios o si no, destruirán la Tierra. ¡No pienso! Solo le tiré un pastel en la cara a su embajador y no me voy a entregar y nadie me puede obligar a hacerlo. Tulio, te llegó carta. A ver. Señor Tulio Triviño, bla, 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 bla. Para que nuestro hermoso planeta siga existiendo, le rogamos en nombre de toda la humanidad que se entregue valientemente a los silurios. ¡Ay, sí! ¿Cómo no? ¿Quién escribió esta ridícula petición? Todos los presidentes del mundo. ¡Oh! ¡Y Walt Disney! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Esto es terrible! ¡Nadie me apoya! ¡Nadie, nadie, nadie! Bienvenidos a 31 minutos. Oh. Bienvenidos a 31 Juan minutos. ¡Carlos! ¿Qué estás haciendo vestido igual a mí? Me preparo para cuando te lleven los silurios y yo tenga que asumir con dolor la conducción del noticiero, Tulio. ¡Sobre mi cadáver! Precisamente, Tulio. Sobre tu cadáver. Pero Juan Carlos, como conductor del programa, ya no podrías reportear. Y eso es lo que más te gusta. Pamplinas, llevo demasiados años en este trabajo de cuarta. Aún recuerdo mi primera investigación. Estuvo llena de peligros y emociones. Peligros y emociones. Como pegarla a la mamá. Recuerdo muy bien. Corría el año del conejo y yo era un joven roedor en práctica del diario El Alarmista de Titirilquén. ¡Bodoque! ¡Bodoque! ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¡Nuestro diario es una lástima! Hace un año que no tenemos una noticia fresca y las ventas han bajado hasta el suelo. Mis primeros pasos como periodista los hice bajo las órdenes del tío Pelado, quien era redactor jefe del diario. ¡Necesitamos golpear! ¿Cómo? Quiero que vayas muy al sur y encuentres un legítimo huemul. ¿Un huemul? Sí, es el mítico animal de nuestro escudo.
¡Oh! Es un pájaro muy grande. ¡Ignorante! ¡Es el otro! Cuando lo encuentres, no hagas nada. Corre al teléfono más cercano y me llamas de inmediato. Estoy a sus órdenes, maestro. Así viajé lo más al sur que pude, a los fríos parajes cercanos a Cochrane, en la región de Aysén. ¿Dónde encontraría un huemul? Aprovechando mi entusiasmo juvenil, caminé sin rumbo por un extenso valle cordillerano. En el camino, aparecieron ante mí animales y aves silvestres. Un zorro transportaba en el hocico su alimento, mientras patos y cisnes revoloteaban en las proximidades. De mi huemul, nada. A lo lejos vi a un muchacho. Quizás él me podría ayudar. Lo mejor que me ha pasado en la tina... Lo mejor que me ha pasado en el bar... ¡Disculpe! Sí. Mi nombre es Juan Carlos Bodoque. Mucho gusto. Yo soy Freddy Turbina, cantante. Vengo de Chañaral y algún día seré famoso. Seguro. ¿Y qué haces acá? Busco inspiración para componer mi primer éxito. ¿Te puedo ayudar en algo? Sí, busco un huemul. Con mi nuevo amigo, partí en busca del huemul. Entre los pastos, mansamente caminaban unos singulares animales. Hola, ¿eres un huemul? No, soy el guanaco Sergio. ¿Guanaco? Sí, un mamífero rumiante de la familia de los camélidos. Vivo en las cordilleras y altiplanos de Sudamérica y los hombres aprovechan de mí mi lana, mi carne y hasta mis excrementos. Por eso soy tan escurridizo. Además, soy un gran escupidor. Entonces, ¿no eres un huemul? No, conejo. Lo siento. No importa. Todo fluye, hermano. Los españoles le decían oveja de tierra al guanaco. Su cuerpo es esbelto, su pelaje lanoso y se alimenta de hierbas y pastos. Más adelante, otros cuerpos moviéndose en el horizonte llamaron mi atención. ¡Bodoque! ¡Esos sí que son huemules! ¡Vamos! Por casualidad, ¿eres tú un huemul? Creo que no, conejo. ¿Y quién eres entonces? Soy Ñu, la ñandú. Soy un ave y no puedo volar porque tengo las alas muy cortas. Pero soy una excelente corredora. Puedo alcanzar los 70 kilómetros por hora. ¿Y dónde podré encontrar un huemul? No sé. Mi cerebro es del porte de un maní y no puedo retener tantos datos. Eso sí, mis huevos sí que son grandes. Un asunto que despertó mi curiosidad fue saber que eran los machos los encargados de incubar los huevos durante 40 días y luego criar a los polluelos. Se hacía tarde y de huemules ni la sombra. Era la hora de la despedida. Espero que nos volvamos a ver algún día, Freddy. Yo espero que encuentres tus huemules, Bodoque. ¿Te puedo dar un consejo? Por supuesto. Ponle equilibrio espiritual a tu canción. Será un éxito. Equilibrio espiritual. ¡Qué buen nombre! ¡Lo mejor que me ha pasado en mi vida! Se hizo de noche y debía descansar para continuar la búsqueda de mi huemul al amanecer. ¡Aló! ¡Aló! Buenas noches, joven. ¿Qué necesita? Buenas noches, señora. Busco un alojamiento modesto, que no sea humillante. Adelante, pase. Gracias. Y ese fue el comienzo de mi aventura. El resto se los contaré en otra oportunidad. Pero Tulio, ¿qué te pasa? ¿Te dio pena mi magnífica narración? No, Juan Carlos. Lo que pasa es que los silurios me quieren hacer papilla y nadie me quiere ayudar. Yo te ayudaré, pero cállate. A ver, déjame pensar cómo podemos salvarte el pellejo. Lo tengo, Tulio. Oh. Lo único que nos queda por hacer es defenderte. ¡Vengan, muchachos! ¡Sí, vamos! ¿Pero de dónde sacaron esas peligrosas armas? ¡De una peligrosa juguetería! ¡Que se acerquen! Solo quiero que se acerquen. No creo que vengan muy luego, Juan Carlos. Los silurios están realmente ocupados preparando el ataque a la Tierra por mi culpa. ¡Esta es la terrible información! ¡Efectivamente! ¡La terrible venganza, Siluria, está casi lista!
Los silurios han decidido lanzar un gigantesco pastel contra la Tierra como respuesta por el pastelazo lanzado por Tulio Triviño. Si el pastel llegase a la Tierra, sería el postre más grande en chocar con nuestro planeta. Recordemos que en el año 1935, en Alemania cayó un Berlín gigante. Todos los alemanes disfrutaron por más de 2 meses de este dulce manjar. Sobre el cráter que el dulce proyectil dejara, se construiría más tarde la ciudad del mismo nombre, Berlín. Desde el observatorio de Katmenson, soy Huachimingo. ¡Adelante, estudios! ¡Un pastel gigante! ¡Esa es la venganza más ridícula que he escuchado en toda mi vida! ¡No se rían, muchachos! Ese pastel lanzado a una velocidad de 100.000 kilómetros por hectolitro en un rango de 30 megaciclos por hora destruirá la Tierra. ¿Qué? ¿Qué? Quedaremos enterrados bajo toneladas de crema para siempre. Todo será dulce y pegajoso. Las hormigas crecerán y dominarán el mundo. En vez de árboles, habrá lollipops. Ya no podemos defenderte con armas de juguete, Tulio. Lo único que queda es que te rindas ante los silurios. ¡Oh! Bueno, aquí los esperaré valientemente. ¡Que vengan si se atreven! ¡Vengo por Tulio Triviño! ¿Tú y cuántos más? ¡Tulio! Y exigimos la rendición inmediata de su líder, Tulio Triviño, y que nos acompañe a la nave. Tienes que entregarte, Tulio. ¡Pero si yo soy Juanín! No trate de engañarnos, miserable sabandija. Sabemos que es usted. Incluso tenemos su foto autografiada en esta agenda. ¡Oh, pero si ese no soy yo! ¡Yo me peino distinto! ¡Mi pelo, mi pelo! ¡Devuélveme mi pelo, mi pelo! ¡Calla, basta de bromas! El pastel gigante dirigido a la Tierra está listo. Solo falta apretar un botón. Entréguese o lo lanzaremos. ¡Ay! ¡Juan Carlos, ayúdame! Bienvenidos a 31 minutos. Soy el nuevo conductor y... No te preocupes, Tulio. En mi juventud aprendí el idioma secreto de los silurios, el cirulengo. Yo hablaré con ellos. Tongo Tongo, Abu Bungo, Tolín Tolán. ¿Qué le dijiste? Que soy tu abogado y que quiero negociar con ellos. Tuco Tuco, Tulio Triviño, Dungo Dango. Tulio Triviño, Dingo Dango. Tulio, Caca Caca, Cuca Cuca. ¿Qué están diciendo? Calma, Tulio, esto es muy serio. Tulio, Dungo Danga Munga Munga. Bueno, mientras Juan Carlos me salva la vida, vamos a una nota del héroe de los calcetines grandes y chicos. Me refiero a Calcetín con Rombos Man. Y Tulio, Bunga Daga, Bunga Bunga. El capítulo de hoy se titula El admirador desconocido. Mi ídolo, eres tan perfecto, tan hermoso. Tus costuras, tus músculos, tus anteojos de visión rayo láser. Eres el superhéroe más grande de todos. Oh, Calcetín con Rombos, man. Eres único. ¿Cómo te admiro? Se enfrentó a sus hermanastros. El admirador desconocido comenzó a mirar el capítulo de Pompón, en el cual Calcetín con Rombos Man lo había ayudado a enfrentar a sus hermanos con su superpoder de gigantosis. Y así Pompón quedó grande, pero solo. Oh, ¿y qué haré ahora con este cuerpo tan grande y musculoso? Ya sé, ya sé. Rombos Man, espera. Rombos Man, Rombos Man, espérame. ¡Oh, Pompón! ¡Pero qué grande estás! ¿Lo notaste? Gracias a tus consejos me transformé en Super Pompones Man. ¡Oh! ¡Ah, no sabes cómo me alegro por ti, Pompones Man! Calcetín, yo puedo ser tu ayudante y combatir juntos el mal. ¡Pero qué chistoso eres, Pompones Man! Yo trabajo solo, pequeñín. No necesito tu ayuda. Pero gracias de todas formas. ¡Y adiós! ¡Me tengo que ir!
Rombosman no me quiere. Rombosman me rechaza. Pobre Bonpon. Rombosman no lo quería. No me quiere. Oh, ¿en qué estaba pensando? Bonpon es mi amigo. No llores más, Bonpon. Tú vas a poder realizar tus sueños. ¿Por qué? Pues porque... todo niño tiene derecho a desarrollar sus capacidades y a tener sueños. Gracias, gracias. Muchas gracias. Bonpon, si tú quieres ser superhéroe, yo no soy nadie para impedirlo. Ven, súbete. Vamos. ¡Oh! ¡Qué pesado estás, Bonpon! ¿Lo notaste? Y así Rombosman llevó a Bonpon al club secreto. Bonpon, este es el club secreto. Él es mi hermano Ramón, la Rusia y los otros socios. Yo soy el tesorero. Amigos, él es Bonpon y quiere ser parte de nuestro club secreto. Bienvenido, Bonpon, a tu nueva familia. Yo soy el tesorero. ¡Bienvenido! Oh, me van a hacer llorar. Felicidad, pero habíamos olvidado al admirador desconocido. No puedo creerlo. ¿Es él? Es el ídolo Calcetín con Rombosman. Señorita, señorita, ¿me puedo tomar una foto con el ídolo? Ay, señor, estamos ocupados. Ay, qué mal huele. Pero dama, yo solo quería dar una... ¿Qué pasa, Rusia? Nada, mi amor, nada. Ramón, Ramón, sácalo de aquí. Ya, ya sale aquí. Estamos ocupados. Ándate, ándate, ándate. Pero señor, sí, no. Yo quería tomar una foto con Calcetín con Rombosman. No sé, no, no, no sé, sí, cosa, ya. Ándate, ándate, estamos ocupados. Pero es que tomamos una foto, no, 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 ya te dijeron que no, ya te dijeron. Yo solo quería una foto y me despreciaron. Como los odio. Se ven tan felices. Pero eso les durará muy poco. Rombosman. ¡Pobre Calcetín con Rombosman! ¡Ahora tiene un verdadero enemigo que lo odia! Igual que tú, Tulio. Todos los silurios te detestan. ¡Oh, es verdad! Pero Juan Carlos está negociando con ellos para que no me hagan nada. Confío plenamente en él. Y Tulio, bunga vaga, bunga vaga. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Muy, pero muy bien, Tulio. Los silurios me invitaron a tomar té a su planeta, cuando yo quiera. ¿Pero qué pasa con mi caso? ¿Ya me perdonaron? Imposible, Tulio. Le tiraste un pastelazo en la cara a su embajador. Esa es la peor ofensa para nosotros, los silurios. ¿Nosotros, los silurios? También me hicieron ciudadano honorario de su planeta. Pero diles que acá en la Tierra el pastelazo es una simple bromita inofensiva. Eso trato de explicarles, Tulio. Señores silurios, he decidido traer al más grande experto en pastelazos en la cara, el tío Horacio. ¡Oh, no! ¡El tío Horacio! ¡Boing! 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 ¡Ejejejeje! Y he vuelto a la televisión, a las luces, para salvar al planeta con mi simpatía y humor. ¡Oh, no! ¡Es insoportable! ¡Prefiero que me lleven los silurios! Señores marcianos, vengan para acá. Quería decirles que está comprobado científicamente que el pastelazo en la cara es la broma más divertida del universo. ¿Sí? Siempre que se haga con respeto y humor. ¡Ejejejeje! Y puedo demostrarlo. Por ejemplo, si tiramos un sabroso y crujiente pan... no pasa nada. Si tiramos un teléfono, tampoco pasa nada. Incluso si tiramos un aparentemente gracioso bototo, el resultado tampoco es satisfactorio. Pero, ¿qué pasa si tiramos un pastel en la cara? Pero un pastel... ¿Vieron? Inmediatamente brota de vuestros corazones una risa sana y alegre. ¡Es cierto! ¡Es lo más divertido que he visto en mi vida! Y con esa demostración, cierro mi caso, señores. ¡Ejejejeje!
Y para celebrar, solo nos estaría faltando buena música. ¿Tienen música los terrícolas? ¡Tenemos de la mejor! Escuchen una demostración en mi ranking musical, que esta vez viene especialmente dedicado a mi planeta favorito, Silurín. ¡Bravo! Top. ¿Qué te pasa, Policarpo? Oh, me pasa cada vez que tengo la sensación de que todo ha salido tan bien que algo debería salir mal. ¿De qué hablas? Los silurios ahora son nuestros amigos. ¿Qué puede fallar ahora? Mejor que vayamos a tu ranking. Esta semana, en mi ranking top, el número 3 lo ocupa el cantante favorito de todos Siluris, el tío Horacio, con su boing, boing, boing. Boing, 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 boing. Boing, boing, boing. Boing, boing, boing. En el número 2, el mejor papá de todo el universo. Es Papá Te Quiero con Ezequiel Tapia y los Tapia. Quiero a mi hermano pintar. No. Y en el número 1, el peor estudiante de la Tierra y de Siluris, Michael Astudillo Jr. con Nunca me he sacado un 7. ¡Disfrútenlo! Astudillo. Interrogación oral. Ay. Compañeros, mi drama les quiero contar. Tengo que venir al colegio, pero no me gusta estudiar. No entiendo nada de letras, los números me dan igual. Y si me preguntan de historia, yo les digo al diablo Vietnam. Pero hay algo que vive en mi cuerpo y que nunca podré controlar. Son mis pies que me queman por dentro y que solo me piden bailar. Siete me voy a sacar. ¿Por qué no ponen siete por bailar en la escuela? El psicólogo dijo dislexia, el cura semilla del mal, los padres que soy mala junta y el rector solo me quiere echar. Yo no quiero ser niño problema, solo quiero de curso pasar, salir como sea del colegio y por una moneda bailar. Que mis pasos me lleven muy lejos, hasta el centro de la capital. Que las notas las ponga la gente cuando vea mis piernas volar. Nunca un 7 me voy a sacar. ¿Por qué no ponen 7 por bailar en la escuela? Me voy a sacar. ¿Por qué no ponen 7 por bailar en la escuela? Muy mal, un 1. Ay. Amigos terrícolas, gracias al tío Horacio sabemos que los pastelazos en la cara no son una ofensa, sino que una divertida broma. Por eso nombramos a nuestro ex enemigo Tulio Triviño el personaje más simpático de Silurgo. ¡Oh, gracias, gracias! ¡Lo merezco! ¡Bravo! Y lo mejor es que ya no lanzarán el gigantesco pastel contra la Tierra que nos cubriría de crema por completo. ¡Bien! ¡Viva! ¡Se equivocan! ¡Claro que lanzaremos el pastel! ¿Qué? Por supuesto. Ahora que sabemos que los pastelazos son solo una broma, le demostraremos a nuestros queridos amigos terrícolas que también sabemos divertirnos. El pastelazo será lanzado la próxima semana y será muy divertido. ¡Pero van a destruir la Tierra igual! Pero esta vez no será por venganza, sino que por diversión. Y todo porque quedaron demasiado convencidos de que los pastelazos son lo mejor que existe.
Tengo que animar un evento de beneficencia. ¡Adiós! ¡Ejejejeje! ¿Y ahora qué haremos? ¡Tenemos que salvar el planeta! Solo nos queda una cosa por hacer, amigos. Destruir ese pastel antes de que sea lanzado. ¡Pero claro! ¿Cómo se te ocurrió esa idea tan brillante? Lo vi en una película. ¡Oh! Muchachos, tenemos una semana para llegar hasta allá. ¡A la nave! ¡A la nave! ¡Sí, a la nave! ¡Vamos! ¡Por la Tierra! Acompáñame ahora. No te separes de mí. ¡Vamos! ¿Podrán nuestros amigos destruir el pastel gigante antes de que sea lanzado a la Tierra? Véalo en el próximo episodio, a esta hora y en este mismo canal. ¿Alguien sabe manejar esto? Y recuerda, el árbol viejo... Oh, oh.